Marcelo, aquí estamos, Plaza San Martín, para comenzarte a mostrar el movimiento que hay a esta hora aquí en la zona bancaria, en una parte, podemos decir, de la zona bancaria de Córdoba. Muy tranquilo todavía, Chelo, la verdad que ¿sí? Muy tranquilo esta hora. Ya te vamos a mostrar lo que pasa allá en San Jerónimo, donde están los bancos, donde sí. Cobran los jubilados, que son los que suelen tener largas filas. Todos los días, no, sí. No hay día que no haya una larga fila. Pero nos vinimos acá también porque te quería mostrar otro lugar donde siempre hay largas colas, largas esperas, que es ANSES. Fíjate la cantidad de gente que ya hay a esta hora apostada, esperando. Claro, a mí lo que me cuentan, Chelo, es que está complicado entrar a la página de ANSES. Digamos, es muy azaroso. Por ahí entras y se te abre la página perfecto, haces el trámite y te lo sacas de encima. Pero otros que han intentado muchas veces entrar a la página no han podido, porque es, claro, alta demanda, se satura el sistema y se hace muy difícil hacer el trámite. Así que me imagino que mucha de la gente que está acá a esta hora haciendo la fila, esperando, estoy pensando tiene en que el ver bono. Justamente con eso, hacer el trámite presencial, Chelo, sí. Estoy pensando en el bono que lanzó el gobierno y en esto que decís vos, de que como está complicado el tema de la página web, la gente va presencialmente. Pero mira la cantidad, ¿no? Ahora, se deben también. Pues le preguntemos a ver qué trámite van a hacer. A lo mejor son jubilaciones. Sí. Vamos viendo a ver por qué tanta cantidad de gente. Porque llama la atención. Claro, te digo que tenés casi 100 metros. Casi 100 metros de. Claro, porque llega casi hasta hablar, hasta tus años. Claro, exactamente. ¿Qué trámite viene a hacer, señora? Yo del. Para sacar un préstamo. Para sacar un préstamo, claro. Bueno. Por internet no aprobó. No aprobó. Que mucha gente hoy, ¿no? Sí, parece que sí. Mucha gente. Sí. Sí, mucha gente. A ver, ahí seguimos por acá. Vamos a preguntar. Señor, no le voy a preguntar porque se me dio vuelta. Que no. La más vale. Bueno, ¿viene con la señora o viene a hacer un trámite? Vengo a hacer una consulta. A una consulta. Bueno, ¿hace mucho que vino? ¿Qué hora vino para estar acá en la fila? No, como a las 6. A las 6 de la mañana. Sí. Siempre. Mucho tiempo, ¿no? De espera. Sí. Demasiado. Sí, la verdad. Bueno, gracias. Mira, el señor de las 6 de la mañana. Tengo que tener tarde, las 6 de la mañana, esperando para entrar. ¿Cómo anda, señor? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? ¿Qué trámite viene a hacer? Es por apoderado. ¿Por apoderado? Sí. ¿No se puede hacer vía computadora, vía internet? No puedo ingresar. No. Ah, eso es lo que contamos nosotros. Está complicada la página, claro, han sacado los bonos, está entrando todo el mundo ahora. No puedo ingresar hace ya más de 6-7 meses para hacer este trámite. Así que bueno, vengo. ¿Qué hace? ¿Se traba la página? ¿Qué le hace? ¿Se corta? La página cerrada, el ANSES no puede ingresar para hacer este trámite, así que tengo que venir ahora a probar. Presencialmente. ¿A qué hora vino? A las 6 de la mañana. 6 de la mañana también. Sí, señor. No, ya está por entrar, ya. Está acá cerca. Estamos cerca. Sí, amigo. Bueno, increíble, Chelo, ¿no? Que todavía estamos en el 2022 y tenés que venirte a hacer una fila. A las 6 de la mañana, ¿no? Para poder hacer un. No, increíble, aparte que supuestamente tenés una página web que te tendría que resolver todos los problemas. Y mira la cantidad de distintos trámites que busca la gente porque no lo puede resolver de otra manera, imagínate. Claro. Señor, ¿qué trámite vino a hacer? No, estoy por otro trámite yo. Pero... Ah, está por otro trámite. Sí. ¿Y solamente presencial? ¿Por internet no? Por internet no se puede hacer nada, ¿no? Está todo saturado la línea. Claro, eso es lo que estamos diciendo. Sí. Que uno entra a la página y no puede hacer el trámite. Se puede hacer, te pone un cartel que dice que no se puede iniciar ningún trámite. Claro. ¿A qué hora vino? Yo vine a las 6:30. 6:30 de mañana. Sí. Ahí está, va avanzando por lo menos. Y es que mira, avanzando el señor. 8 de la mañana, 2 minutos. Así que por eso está empezando a avanzar. Están abriendo, Chelo. Deben haber abierto las puertas. Claro, mira, ahí va avanzando la fila justo. Ya va entrando la gente. Claro, la gente ya sabe, entonces se viene temprano. Claro. Hace la fila. No sé cuánto tiempo irá a demandar toda esta gente hasta que la atiendan, ¿no? Una vez que empiezan a... Sí, a ver, y aparte también... A funcionar. Matate que mucha de esa gente no va a tener contra el turno, porque no dan turnos para toda esa gente. Después vamos a ver. Claro. Sí. Bueno. Mira, hola, buen día. Claro, mira, buen día. Mira, Chelo, te quiero... ¿Hasta dónde va la escuela? A ver. Un montón, encima, madres con hijos, personas mayores, hay de todo en la fila. Sí, debe estar llegando, Alvear debe estar llegando cómodo, sí. Mira, un amigo acá, Chelo, lo vamos a saludar, que, a ver qué trámite viene a hacer. ¿Cómo anda, maestro? ¿Todo bien? Tengo que averiguar algo de ANSES, trámite nada más. Ajá. Y el tema IFE nada más. Claro.
¿Y por la computadora no lo pudo hacer? No sé cómo hacerlo. No tengo quien me ayude. Gracias, abuelo. Claro, ese es el tema también. Se complica ahí. Así que bueno, ¿a qué hora viniste? No, a las 8:50, 10:15. Gracias. Ah, bueno, hace un ratito. Pero va rápido esto, creo que va rápido, sí. Gracias, che. Buen día, buen día. Bueno, ahí está el amigo que es bailarín, Chelo, Sí, sí, tiene un aire al Negro Videla, sí, claro, gracias, Antonio Nahuelito. Ríos también, por ahí lo tenemos. Bueno, claro, asiste el movimiento, Chelo, a esta hora en la mañana aquí en el centro de Córdoba. ANSES, un poco más de movimiento que el habitual debido, por supuesto, a los diferentes bonos que ha sacado el Estado Nacional y la gente que quiere hacer el trámite ante el impedimento por ahí de entrar a la página. Excelente, Nahuel, gran crónica de la mañana. Un abrazo grande. Ya volvemos. Nahuel Granja desde las calles de la ciudad de Córdoba, hoy mostrándote la realidad del ANSES. Colas y colas por doquier, estamos hablando de más de 150 metros. Te lo fue mostrando y fue charlando con todos, Nahuel. Excelente crónica de lo que pasa en Córdoba.